es uno de los momentos más tradicionales y emblemáticos de nuestras fiestas, el encierre. Además, este año tenemos como novedad que lo hace otra ganadería, la ganadería de Raúl Izquierdo. Aquí tenemos dos familias con tradición ganadera, que son los Maños, que lo han hecho durante muchos años y que además, bueno, pues estarán presentes en nuestras fiestas, en otros eventos, como el toro embolao y los que organizan la comisión de festejos. Y la ganadería de Raúl Izquierdo pues estrena en este encierro que está viviendo todo el pueblo de Albalate pues con una gran alegría. El día grande de Albalate, de las fiestas de Albalate. Es importante de todo el año. ¿Por qué? Porque sí. Porque es el que más esperamos los albalatinos, el que más lo disfrutamos y que estamos todo el pueblo unidos y pasándonoslo de maravilla. Muy bien. Lo que está claro es que hemos venido desde la Plaza del Ayuntamiento y el ambiente es espectacular. Bueno, y estamos el martes, estamos en martes. Eso es, que otros años que se ha celebrado el fin de semana es espectacular. Hay más gente, pero vamos, hoy no defrauda, hay mucha gente. ¿Os atrevéis a meteros en las vacas? Por supuesto. Hombre, yo todos los años se meto como buena hija de torero, eso ¿sabes? Bien. Acabamos en las vacas siempre metidas. Es recortadora, mi amiga la Patricia. Recortadora. Este año nos da un poquito más de miedo porque no conocemos nada a las vacas, pero haremos lo que se pueda. O sea, que todavía no nos han presentado. ¿No las conocéis? No, estamos esperando que vengan y nos las presenten. Vale, perfecto. Vale, vale. La presentación formal. Bueno, pues seguimos, me imagino que como tal Albalatina, buenas tardes. Buenas tardes, sí, soy Albalatina. ¿Pero de pro? De pro, de pata negra. De pata negra. De pata negra, de bueno, siempre. Bueno, primer día de fiestas, ¿cómo lo lleváis? Primer día de fiestas, pues ya ves, muy bien, muy bien. Albalate es súper fantástico. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo vivís el encierre que va a empezar, nada, dentro de 15 minutos? Pues muy bien, nosotras muy cobardes dentro de, dentro de las barras y tal, pero la gente va a disfrutar y la gente joven va a salir y va a ser muy bien, muy oye, bien. Oye, más Albalatina es un poquito más de allá, me han dicho que es el día grande de las fiestas, ¿es muy verdad? Grande, es verdad. ¿Pero por qué motivos? Bueno, pues esto es como un San Fermín en pequeño, digamos, lo llamamos así, bueno, yo por lo menos también lo llamo así. Y es, vamos, el día pletórico de las fiestas. ¿Alguna vez te has puesto delante de las vacas o no? Cuando era más joven, sí. Bueno, veo que viene, ¿quién es? ¿Su nieto? Sí. Bueno, ¿por qué se trae el nieto al encierre? Cuéntenos. Hombre, no me lo he traído, es que está su abuela en el balcón, ahora lo subiré. ¿Cuántos años lleva usted viendo el encierre en Albalate? Toda vida. ¿Ha corrido delante de las vacas alguna vez? De jovencico, sí. ¿Y qué le pasa ahora cómo está esto monta? Porque esto, de joven a su edad, ahora mismo esto ha cambiado mucho, ¿o no? Sí, bastante, sí. ¿En qué ha cambiado? No sé, es diferente. Entonces, no sé, éramos más... No metíamos más a las vacas, ¿qué ahora digo? ¿Y el ratito delante de las vacas cuánto es? ¿10 metros, 15, 20 o lo que...? Lo que vemos. Sí, exactamente. Sí, sí. Tampoco escatimamos en metros. Quiero decir que si hay que acercarse, se acerca. Que tenemos que arriesgarnos. Tenemos sangre torera. Que hay que esperar a la vaca del balcón, se en espera. En este pueblo hay sangre torera. Que hay que hacer un recorte. Nosotros arriesgamos. Que hay que hacer un recorte, se le hace. Pero que hay que esperar a la vaca Puerta Gallola. Pero va a se le espera. Directo. Lo que venga, porque somos de Albalate, tenemos sangre torera. Sí, he corrido 7 encierros ya allí. Y bueno, siempre quedan restos de Pamplona físicos. ¿Pero usted es de Pamplona o es de aquí? ¿O tiene familia aquí? Soy de aquí, soy de aquí. ¿Usted de aquí, de Pamplona, de Albalate? Sí, sí, lo que pasa... Soy de aquí, de Albalate. Lo que pasa es que me gusta ir a Pamplona todos los años o cuando puedo. Y nada, a correr los encierros, por supuesto. Hacemos desde aquí un llamamiento a todos los visitantes que vengan, que son las mejores fiestas de todo Aragón. Exactamente, de todo el Aragón. Y ya para terminar, la comarca TV. Oye, ¿cómo son los encierros aquí? ¿Cómo es el encierro de aquí de Albalate? ¿Cómo lo viven los albalatinos? Bueno, el encierre en Agistar de aquí de Albalate siempre es el plato fuerte. Siempre se celebra el primer día y es claramente lo que más apetece a la gente. Desde luego las calles están a tope, como si fuese un fin de semana. Sí, sí, a tope. Fíjate que es martes y nadie lo diría viendo las calles estas. El primer día siempre tiene mucha aceptación, sea fin de semana o sea día laboral, sí, sí. Acabamos de empezar, tenemos hasta el sábado que finalizan las fiestas y además el domingo también hay suelta de vaquillas, o sea que tenemos un programa de actos muy completo y muy variado para el gusto de todos y animo a todo el mundo a que se acerque hasta Albalate y que venga a compartir esta semana con nosotros.